Listo, traders. Ahora sí me deberían escuchar. Bienvenidos a Analyst Streaming, donde, bueno, vamos a estar hablando sobre lo que sería, como ya habíamos comentado eh, anteriormente, en lo que sería la, la descripción, el cambio de tendencia sobre el euro-dólar. ¿Vale, traders? En este caso, pues bueno, le doy la bienvenida al episodio número 20, donde vamos a estar hablando de manera muy resumida si el euro dólar tiene posibilidades de hacer un cambio, tiene posibilidades de pronto de, de hacer, de pronto algunos movimientos interesantes, ya lo veremos. En el caso de, antes de iniciar, me gustaría compartirles que en nuestra sección de plataformas y si van a la sección de MT5, van a encontrarse con una noticia muy muy buena, y que es que ya contamos con apalancamientos de 1 a 2000 en MT5. Esto con ciertas divisas, esto con gran parte de las divisas mayores que son euro dólar, dólar frente al yen japonés y en acciones ya contamos con un apalancamiento de 1.40, lo cual es una muy 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 buena noticia para quienes de pronto quieren comenzar a diversificar, quieren comenzar a pues bueno lo que sería hacer diferentes tipos de estrategias, entonces es una muy muy buena opción. Así que traders, en todo caso también me gustaría comentarles que hoy vamos a estar utilizando nuestro calendario en la sección de análisis, ¿vale? Vamos a compartirlo un momento por aquí. Directamente en esta sección de indicadores económicos también van a encontrar información muy importante. Recuerden que aquí pueden encontrar un poco de resumen sobre pues lo que serían los indicadores más importantes, como el informe de empleo, lo que sería datos de ventas, datos de producto interior bruto, y mucho más, ¿vale? Entonces voy a ir al análisis, a mi calendario financiero y vamos a estar revisando qué noticias pues fueron importantes para el día de hoy, ¿vale? Primeramente, algunas noticias importantes y necesarias a mencionar, pues son directo aquí, vamos a verlo. Tuvimos eh, a lo que sería más o menos a las 12.30 horario GMT, recuerden que este calendario está en horario GMT, entonces estaríamos hablando que aproximadamente fue... Eh, pues bueno, en horario Nueva York, bien temprano Y me gustaría comentarles que, bueno, tuvimos algunas noticias sobre peticiones iniciales de desempleo Obviamente que, te, que también tuvimos algunos datos importantes sobre el producto interior por parte de la eurozona Por ahí, algunos movimientos interesantes, claro que sí Directamente una subida buena en el euro ahora mismo, enfrentada al dólar Pero vamos a estar viendo cómo se puede comportar, ¿vale? En este caso no tenemos algo muy relevante para el día de hoy. Para mañana también contamos con lo mismo. Solamente tenemos datos sobre lo que sería Canadá, sobre, pues bueno, lo que sería obviamente la, el dólar canadiense con cambio neto en empleo a lo que sería las 12.30 horario GMT. Así que es una muy, muy buena noticia. De pronto sí. ¿Por qué? Porque bueno, contamos con un muy buen indicador de alta volatilidad esperada, lo cual nos puede dar una excelente oportunidad para ver si podemos operar, quién sabe, que será el USDCAT, ¿no? Entonces, en este caso, traders, pues tenemos estas noticias. Ahora vamos a estar pasando de manera directa a lo que sería, bueno, eh, la sección que les voy a compartir ahora. Recuerden, traders, que aquí ustedes en el buscador pueden de pronto colocar eh, lo que sería lo siguiente. Pueden colocar blog Easy Markets Rankia y van a encontrar nuestro blog sobre lo que sería, bueno, muchísimos temas. En este caso, tenemos algunos temas como trading en Forex, trading diario versus trading a largo plazo. Trading en mercados volátiles, van a encontrar un montón de información muy buena, que bueno les puede servir bastante, ¿vale? Así que una vez mencionado esto, traders, vámonos directamente con el análisis, vamos a conectarnos aquí de nuevo y vámonos con nuestro análisis de lo que sería, pues bueno, eh, de forma muy muy directa el eurodólar. Eurodólar, ¿qué nos espera? ¿Qué ha pasado con este par? Chicos, de manera muy resumida en otros streamings ya lo hemos comentado, este par en específico ya se está comportando de una manera muy interesante. Habíamos planificado que en temporalidad de 4 horas pues íbamos a estar hablando sobre un posible rebote. En todo caso, el nivel más importante era el nivel de retrocesos, situado en 1.06319, aproximadamente esta zona. El precio llega después de una tendencia bajista desde lo que sería aproximadamente 10 de mayo hasta 31 de mayo. Para posterior a ello darnos un pequeño proceso de congestión, un pequeño proceso de lateralización. De manera muy resumida, ¿qué puede ser posible que pase? Bueno, chicos, lo primero a lo primero. Factor número uno, soportes. Factor número dos, lateralidad. Y factor número tres, los niveles de Fibonacci. Si nosotros nos vamos de una manera muy directa a lo que sería el análisis del de posible movimiento. El movimiento que estaríamos esperando es posible que sea un cambio de tendencia. Como tal, el título dice eso. Si es posible, será inminente. Podría ser, chicos, pero aquí tenemos dos factores necesarios. Y los primeros son visualizar con nuestros indicadores, como lo que sería el ATR, el rango verdadero medio, y visualizar en todo caso también con el RCI, el índice de fuerza relativa, cómo se están comportando este tipo de, de señales. Por ejemplo, en el caso del ATR, encontramos que hay un aumento de volatilidad durante el último periodo, que sería el periodo que encontramos en esta sección. Un aumento de volatilidad al mismo tiempo un aumento del precio, lo cual es una buena señal. Y posterior a ello también encontramos un aumento en lo que sería el RSI, lo cual no es, digamos, la gran señal. ¿Por qué? Porque ya está llegando a zona de sobrecompra. ¿vale? Entonces, de manera muy precisa, ¿qué podemos encontrar sobre este.? Par. Lo primero a lo primero. El movimiento que viene realizando es demasiado, demasiado rápido, vamos a decirlo así. El rebote se, eh, se efectuó con una velocidad dentro de lo que cabe aproximada de, desde el 1 de junio hasta el 8, estamos hablando de una semana. Y ahora mismo, con los datos apoyados que tuvo en la zona euro, pues vemos que esta subida se, se suscita. De hecho, si damos clic aquí para ver nuestra historia, pueden ver que yo inclusive les comenté que era muy posible que si el precio llega a 23 o a 38.20, probablemente tendríamos algunas continuaciones alcistas, ¿vale? Entre los niveles más relevantes está estos de aquí, 61.80, 50 y 38.20, traders. Si yo le doy play pueden ver cómo el precio desarrolla una subida muy buena, pero ahora mismo nuestra prioridad debe de ser a la siguiente. Después de que el precio se extiende de esta manera deberíamos esperar algún retroceso al 23.60, 38.20 aproximadamente, para posterior a ello probablemente encontrar algunos movimientos alcistas de continuación. Mientras el precio no supere la zona de 61.80 la probabilidad de subidas y la probabilidad de continuaciones es bastante alta. ¿Por qué razón les comento que el RSI de manera, pues bueno, vamos a llamarlo así, eh, de manera muy, muy directa debería de, de estar esperando un retroceso? Pues bueno, para que pueda llegar nuevamente a lo que serían niveles neutros, ¿vale? Recuerden que en todo caso los niveles neutros que tenemos serían que el precio llega a 50, a 61.80, el RSI se va a ver eh, obviamente... Mermado, o sea, va a bajar esa sobrecompra, y justo ahí es donde nos interesaría esa posible continuación. Vale, en todo caso, el ATR nos menciona que hay aumento de volatilidad, lo cual es totalmente normal. Y si vemos ahora un indicador que también se los compartí, conocido como ribón, vamos a estar viendo su comportamiento. Como pueden ver, en este caso, el ribón que yo tengo marcado es un ribón de medias exponenciales, o sea, un poco más amplias. En este caso, voy a buscar el ribón, vamos a verlo por aquí. A ver si me aparece. Vamos a colocarlo de la siguiente manera. Listo. Aquí está. Vamos a ver. Perfecto. Este ribón es, vamos a llamarlo así, un poco eh, resumido. Pero como pueden darse cuenta, de manera muy sencilla encontramos algunos movimientos que deberían de estar trasladándose o moviéndose por encima de este mismo. Si colocara, en todo caso, el ribón, vamos a ver por aquí si lo puedo encontrar, que sería este. Perfecto. Como pueden ver... Frente al ribón convencional encontramos que este mismo nos está buscando hacer ya un giro de la tendencia. Recordemos entonces, traders, que este indicador funciona de esa manera, donde normalmente la mayoría de operadores cuando lo utilizan buscan estos cruces, ¿vale? Este indicador en específico tiene muchas aristas, tiene muchas formas de operarse, muchas formas de utilizarse, pero la primera es esta, buscando estos cruces. Si ahora mismo vemos, y quiero que vean esto muy, muy puntual. Vemos que la tendencia va bajando. Miren cómo este indicador en 4 horas nunca hizo un cruce. De manera directa, nunca hizo un cruce. Por eso es que este se utiliza normalmente en temporalidades de 4 horas, 1 hora. Ya utilizarlo en 15, utilizarlo de pronto en 5, bueno, ya es otra cuestión. Ya no es, vamos a llamarlo así, tan óptimo para el tipo de estrategia, porque estas estrategias son de búsqueda de cambio de tendencia. ¿vale? Entonces, prácticamente aquí encontramos que el precio sale. Finalmente, el ribón busca el cruce. ATR con esa señal de alta volatilidad R6 también vamos a llamarlo así eh, con esa señal apoyando levemente que igual si yo le tuviera que dar más peso obviamente siempre el peso al precio y para finalizar veríamos el MACD en todo caso la convergencia y divergencia de la media móvil también se encuentra con lo que sería vamos a marcarlo justamente aquí con lo que sería pues bueno un aumento en lo que sería la fuerza y asimismo en el cruce Podemos encontrar aquí que hay un cruce de tipo alcista y un aumento en la fuerza. Entonces, traders, premisas para resumir de manera muy, muy sencilla. Precio que caiga 38.20 o 50 es una excelente oportunidad. Y más ahora que cuentan con un apalancamiento aquí en Easy Markets con 1 a 2000 mil. Imagínense, es una muy, muy buena opción. Entonces, traders, prácticamente tenemos eso. Ahora, si ustedes quieren ver algún activo, pueden colocarlo en el chat sin problema alguno. Y de momento voy a darles un resumen muy general, muy muy general, de lo que serían los índices. Los índices americanos como tal, ahora mismo se los voy a estar mostrando. Voy a quitar un poco de los indicadores. Eh, de pronto, quiero, antes de irme a los, a los índices, quiero comentarles que el euro dólar eh, aproximadamente la próxima semana vale. la próxima semana el día aproximado martes estaremos hablando que existen noticias bastante movidas, bastante movidas para el dólar, sobre todo con tasas de interés, sobre todo con proyecciones de estas mismas. así que deben de estar muy, muy pendientes de cómo bueno, se, pueda se pueda comportar el dólar. vale. si tuviéramos que hacer la comparativa que siempre me gusta hacer y me gusta compartir, les voy a mostrar aquí. recuerden que la, la forma en la cual se mueva el dólar, en todo caso el índice dólar, lo vamos a encontrar de la siguiente manera. Miren cómo directamente el dólar, que es este, el euro dólar, se mueve de forma alcista en cuatro horas aproximadamente, y luego lo que sería el índice dólar aquí en cuatro horas se mueve de forma bajista. Se dan cuenta que es inversa, entonces su correlación es inversa. ¿Y qué podemos encontrar? Que aquí mismo, justo aquí mismo, de hecho hice una pequeña operación aquí, pero... Inclusive con target, ¿no? Pero les quiero compartir esto. Miren cómo es prácticamente lo mismo, solo que a la inversa. Les doy el tip con Alt, con la tecla Alt, y la I pueden darle la vuelta. Y miren, se dan cuenta que es exactamente lo mismo, el mismo movimiento, pero que es importante mencionar y que sería importante también operar. En todo caso, si el precio comienza a hacer ese retroceso hasta acá, al 38.20, lo que sería pues obviamente parte de, de lo que sería el índice. Dólar también haría lo mismo, un pequeño retroceso aproximadamente acá. Y una vez que el precio retome, o sea, que ya nos dé esa señal de continuación alcista, podríamos entrar bajistas en el índice dólar. Entonces, es una muy buena opción operar entre dos y, y al final de cuentas nos llega a dar una ventaja tremenda hacer estas correlaciones, ¿vale? Entonces, quería mostrarles eso y ahora sí, nos vamos a pasar con el famoso índice estadounidense. Nasdaq, de pronto si ustedes tienen algún índice, tienen algún activo que quieran ver, sin problema lo podemos ver, ¿vale? Entonces, chicos, de manera muy resumida, el Nasdaq sigue de forma alcista. Hubo una pequeña caída más o menos en lo que sería después de mercado, una caída que la encontramos prácticamente a lo que sería un movimiento hasta aproximadamente 14.221.15 y justo ahí nos da un rebote. Ojo, traders, aquí les voy a dar un tip. Si ustedes quieren ver muchísimo más sobre índices y aprender a utilizarlos, pueden ir a YouTube y buscar Easy Markets, ¿vale? Nuestro canal y en la sección de en vivo van a encontrar nuestros nuevos en vivos que hacemos. Estos son los días martes. En horario Nueva York sería más o menos a las 11, ¿vale? 11 de la mañana. Para lo que sería mmm, directamente a Argentina, sería a las 12. Entonces ahí solamente hablamos de índices, ¿vale? Solamente de índices, los más grandes a nivel mundial, y pueden aprovecharlo para preguntar sobre estos, ¿vale? Entonces, traders, de manera muy resumida, el NASDAQ lo encontramos de esta forma, prácticamente dentro de una tendencia de tipo alcista. Vemos que llega al canal que encontramos justamente aquí, el canal que tenemos. Vamos a marcarlo justamente así. Y ahora, ¿qué puede pasar? probables continuaciones traders. Llevo desde hace aproximadamente un mes comentándoles que era muy probable las continuaciones alcistas las estamos viviendo. Fue una excelente oportunidad y al final de todo vemos que el precio comienza a darlas de nuevo en esta en esta sección en lo que sería 8 de junio. Y ahora sí deberíamos de encontrar algún movimiento hasta el máximo. Si el precio, chicos, muy puntual, si el precio llega a esta zona y rechaza probablemente regrese a este canal y busque algunos retrocesos hasta 14209.24. Podría ir hasta 13887.84 en el peor de los casos, pero aproximadamente sería eso, ¿vale? Ahora en el caso ya del spike para finalizar, este también se ha comportado de una manera muy interesante viéndolo ya aquí a diarias, vamos a colocarlo justamente así. Podemos ver que finalmente ya rompió lo que sería la última resistencia relevante, ¿no? En este caso, la resistencia más importante era 4.203.15 aproximadamente y vemos que el precio comienza a dar una subida muy, muy buena. Yo aquí les dejo para finalizar con lo que sería una reflexión y es, traders, ¿ustedes qué piensan de pronto? ¿Qué creen que pueda pasar, ¿no? Con, con estos índices. Ahora mismo el Nasdaq ya va adelantado, de hecho el Nasdaq ha tenido uno de sus mejores arranques desde hace muchos años y eso es una buena señal, de cierta manera, el Spike también está teniendo un buen arranque, se nota de manera fácil el cambio de tendencia que está teniendo y al final de cuentas sí me gustaría dejarlos con esa reflexión sobre qué puede pasar de pronto, qué podría estar dando estos aumentos, recuerden que los aumentos de tasas de interés probablemente sigan pero el mercado parece ser que está descontando la información económica de Estados Unidos para posibles continuaciones alcistas. Y aquí estamos hablando de inclusive una recuperación después de los eventos que ustedes ya conocen, ¿no? que pasaron en estos últimos años y al final de cuentas pues bueno, nos podría dar una excelente opción este índice para trabajar a largo plazo, ¿vale? Por aquí Rodrigo nos comenta que sí podemos ver el Bitcoin. Claro que sí, Rodrigo, para finalizar lo podemos ver. Y chicos, esta noticia también se las comparto. Nosotros eh, compartimos, se lo voy a mostrar un momento por aquí. Compartimos prácticamente en temporalidad, si no mal recuerdo, de 30 minutos. Miren, compartimos una historia, una idea que ustedes puedan buscarla. Bitcoin, oportunidad para traders intradías. Si vamos a, la, a lo que sería la idea, miren que aquí les comenté de manera explícita que dice: Ahora la criptodivisa está formando un patrón de doble piso. Y gran parte de los movimientos que se esperan son de tipo rebote. Le voy a dar play, justamente como está. Y miren cómo el precio directamente llega a dar ese rebote que habíamos comentado. Llega a nuestro nivel bajista y posterior a ello da ese movimiento bajista. Se dan cuenta por qué es tan importante seguir pues, lo que serían las ideas, porque de ahí pueden aprovechar. Pudieron aprovechar esta subida, esta caída. Y en todo caso, ahora mismo como está el precio, pues estaremos hablando que es un Fibonacci, ¿vale? O sea. Tirándolo desde acá abajo hasta la parte superior, justamente aquí, vemos que el precio se sitúa ya al 50% de este indicador o, bueno, de esta herramienta técnica. Y aquí sí estaremos hablando que ya es posible, es posible, traders, para 30 minutos, no hablo de 4 horas, no hablo de una semana, hablo de 30 minutos, que el precio busque nuevamente un retesteo hacia los precios de 27,374. Obvio, siempre y cuando el precio se mantenga entre los niveles de 50 y 38.20 traders, ¿vale? Eso sería lo principal. Viéndolo tal vez con el indicador, por ejemplo, de lo que sería eh, el famoso ribón, ¿vale? Pues estaríamos hablando que puede que nos haga un movimiento tal vez de continuación. Como pueden ver aquí, vemos que las medias se están congestionando, se están apretando y ahora mismo deberíamos estar esperando un posible pullback para retomar esta tendencia, ¿vale? Entonces, traders, la premisa aquí, ¿cuál sería? Que el precio se mantenga al 50%. Más allá de eso, sería complejo, pero un 50% para posterior a ello dar una continuación. Resistencias claves, niveles importantes, ¿cuáles serían? Bueno, traders, se los voy a mostrar aquí. Niveles importantes para Bitcoin, se los muestro de manera sencilla. Sería prácticamente este que tenemos aquí, ¿vale? Que sería el 26.721.84. Si lo rompe, estaríamos hablando de un siguiente nivel, que sería prácticamente este, 27,276.07, ¿vale, traders? Entonces, chicos, de nuevo los invito a que, bueno, puedan eh, revisar las condiciones. De pronto, del mercado, ya estamos a jueves, chicos, ya es... Ya es relax para los mercados, ya es viernes también, la volatilidad normalmente baja, pero sí les puedo decir que lunes, martes, miércoles van a estar movidos, va a estar muy interesante. Y sobre todo recuerden que ya en MT5 contamos con esa excelente alternativa de poder operar con un apalancamiento de 1 a mil. Imagínense, es una tremenda noticia para que ustedes puedan aprovechar, inclusive con un capital medianamente bueno, todas las oportunidades del mercado. ¿Vale? Y de nuevo, los vuelvo a invitar, traders, a lo que serían nuestros capítulos de índices cash. Recuerden, vayan a YouTube, coloquen Easy Markets, buscan el canal, dan clic en la sección de en vivo y ahí van a encontrar toda la información. El último que tuvimos estuvo muy bueno y mencionamos que era muy probable una caída del índice Nasdaq de corto plazo. Así que, traders, espero que hayan tenido una excelente, una excelente sesión de hoy. De pronto, eh, sus operativas, de pronto, sus trades dependiendo de cómo, cómo tengan las condiciones de mercado hoy para ustedes. Algunos de pronto eh, podría ser que, que les gusten los mercados alcistas, a otros bajistas, dependerá. Pero espero que hayan tenido excelentes trades y nos estaremos viendo en el próximo streaming, que sería el día de mañana, ¿vale? Misma hora, porque vamos a estar hablando de cosas muy importantes, sobre todo sobre el petróleo, ¿vale? Así que tres, los espero y espero que tengan un excelente día, que tengan excelentes trades y nada, un excelente jueves. Hasta la próxima.